Estudio de la lección de escuela sabática de Sola Escritura. La palabra del Señor en Santiago 3:16 nos dice: Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Alegría poder encontrarnos una vez más en nuestro programa Sola Escritura. Y quiero darles la cordial bienvenida a este momento especial donde abriremos una vez más la palabra de Dios, la estudiaremos, escudriñaremos y sacaremos hermosas lecciones. Y quiero saludar a quienes nos acompañan programa tras programa, aportando con un consejo, con una enseñanza sabia por parte de la palabra de Dios. Y quiero saludar al pastor Ciro Avilés y a mi hermano Óscar Martínez. Muy buenas noches, queridos amigos, que Dios los bendiga. ¿Cómo está, querido pastor Ciro? Muy bien, muy contento, gracias, muy buena, una linda ocasión para poder compartir con nuestros hermanos oyentes y videntes, ¿no? Esperamos que lo que hagamos esta tarde sea, ¿no?, una bendición grande para nosotros y también para los que participen con nuestro estudio. Así es, hermano Oscar, bienvenido. Muy buenas noches con todos. Qué gusto estar aquí realmente para hablar y conversar, sobre todo dialogar experiencias, ¿no?, de una lección tan interesante como es esta semana. Así es, demos inicio entonces al estudio de la palabra de Dios. Las raíces del descontento. Un título muy, muy importante, porque está hablando de una realidad que casi todos los seres humanos sufrimos o experimentamos. Generalmente el descontento tiene sus raíces. La semana pasada estudiábamos esto y hablamos de que en realidad hay un proceso que lleva finalmente al descontento. Y el descontento lleva también a lo que se llama rebelión. Una rebelión que puede no ser expresada, pero que se puede llevar por dentro, dentro del corazón, hacia alguien, hacia algunos, o hacia Dios en este caso. Pero vamos a mirar en esta ocasión cómo las raíces del descontento a veces producen tantas heridas, tanta separación, tanta división, tanto enojo, tanto odio. Aquí en la introducción de la lección se habla de el álamo temblón. El álamo temblón que puede vivir hasta 150 años. Y en realidad el organismo, es decir, lo que lleva las raíces del árbol temblón, puede vivir muchos años, hasta miles de años, según nos dice aquí la lección. Y eso es lo que pasa también con las amarguras, los rencores, los enojos, los odios, ¿no es cierto? A veces dura por muchos años, muchos años, y se transmite de generación en generación. A veces hay un odio que separa, un enojo grande, una aversión hacia familia que produce mucha tristeza y mucho descontento, no solo para nosotros, sino especialmente para Dios nuestro Señor. Recuerdo que cuando una vez nos cambiamos de casa, compramos una casa en un sector allá en Santiago con la familia, y pues nos encontramos con una realidad que para nosotros fue sorprendente. Un patio hacia atrás de 60 metros de largo por 20 de ancho,
y que tenía más de 80 acacios. Y entonces tuve que proponerme sacar esos acacios, esos arbolitos, árboles, arbolazos y arbolitos pequeños, ¿no? El asunto es que tuvimos que trabajar en eso y quitarlos. Y trabajamos muy duro. Juntamos un tremendo montón de troncos allí. Y lo que era más curioso es que las raíces estaban casi todas unidas, unos con otras. No, y estaba casi toda la superficie de la casa estaba cubierta de las raíces de los acacios. Cuando el descontento, ¿no es cierto?, echa raíces, esas raíces van avanzando y alcanzan a otros y a otros y a otros. Y a veces se generaliza un descontento, ¿no? Pero más que eso, es el descontento individual con el cual tenemos que combatir, ¿no?, en nuestra vida. ¿Qué piensa usted, ¿no?, Samuelito, sobre esto? Bueno, pastor, creo que tiene mucha razón, ¿no? Especialmente porque no nos dejan vivir tranquilo. Más allá de que podamos estar satisfechos con algunas acciones o reacciones que podamos tener, siempre hay esa incomodidad. Y recuerdo que hay un autor, Stephen Kendrick, ¿sí? Él decía que casi todas las acciones pecaminosas que se han cometido se deben a un motivo egoísta. Es un rasgo que nosotros tenemos automáticamente y por naturaleza, ¿no? Y es más, muchas veces es muy fácil criticar a otros por sus acciones, pero no evaluarse a sí mismo, ¿no?, frente a lo que estamos viviendo. Y creo que la raíz que no se ve en el caso de los árboles y en el caso de aquí, de los álamos, debe ser trabajada porque nosotros sí la conocemos. Y necesitamos trabajar eso, especialmente en Cristo Jesús. Ajá. Sí, es cierto. Ahora, a propósito de Cristo Jesús, allí en el libro de Isaías, el capítulo 9 y versículo 6, aparece una profecía maravillosa acerca de Jesucristo. Y al describirlo, dice, estoy leyendo, ¿no?, Isaías 9, 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. ¿Cómo? ¿Príncipe de Paz? Por favor, Pastor Samuel, hágame el favor de leer usted ahí en Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Desde los versículos 34 voy a decir específicamente el texto porque no quiero demorar mucho, pero quiero ir bien puntual. Dije Mateo 10, 34. Perfecto, pastor. Mateo 10, 34. Sí, ese mismo. Léalo, por favor. Solo el versículo 34, ¿verdad, pastor? Y 35. Ok. Mateo 10, 34, 35, dice la palabra de Dios. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner en enemistad al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. ¿Cómo? Y recién no leía yo que el nombre que se le da, el título, el nombre que se le da a Jesús será Príncipe de Paz. También aparece Juan 16:33, donde dice, mi paz os dejo, la paz os dejo, mi paz os doy. Pero aquí hay tres pensamientos que no concilian entre sí. No, recién a otro le decía, no he venido a traer paz a la tierra, sino espada. He venido a causar división, a causar problemas. Y no se le llama el Príncipe de Paz. A ver, Pastor Samuel. Argumento. Bueno, pastor, creo que mucho depende de cómo concebía Jesús el tema de la paz y en la forma en cómo nosotros como seres humanos concebimos la paz. Creo que la mayor parte de los seres humanos tenemos el concepto de paz y generamos este concepto de paz a un estado de tranquilidad, ¿no? Un estado de paz en donde nadie te molesta, en donde todo está tranquilo, donde no hay dificultades.
Y personalmente creo que el concepto que Jesús está plasmando aquí está en base a las acciones que yo tomo frente a las cosas buenas que debo decidir y frente a lo que el mundo mira. Y esto obviamente va a ocasionar choques. Obviamente va a ocasionar choques. Estaré en paz conmigo por buenas decisiones, pero el mundo no las va a aceptar de la misma forma, por lo tanto va a haber motivos de conflicto, ¿no? Motivos de conflicto. Claro. Ahora, pastor, eso quiere decir que la presencia de Cristo es la que produce, ¿no es cierto?, en algunos, bueno, muchos, ¿cierto?, produce enojo, molestia, envidia, ¿no? Correcto. Agresividad, incluso hasta violencia, aún hasta amenazas de muerte, ¿no es cierto?, y muerte incluso. Eso es lo que produce la presencia de Cristo cuando llega a cada hogar. Pero en otros miembros del hogar produce, lo que usted decía recién, una paz, una quietud, una tranquilidad, ¿no?, una seguridad. Eso significa que la paz de Cristo es la que logra trabajar en el carácter, en el interior de nosotros, y producir esos efectos maravillosos. En cambio, la ausencia de la paz de Cristo produce precisamente las mismas características que tiene el autor del pecado, que es Satanás. Así que esta paz es divisoria, claro que sí, divide. Divide porque hace que la persona tome decisiones, ¿no es cierto? Busque el camino que realmente necesita encontrar. Y finalmente, ¿no es cierto?, cuando Jesús dice allí, no he venido a traer paz, sino espada, está diciendo que el evangelio produce una reacción negativa. Se oponen las familias, se oponen los amigos, los vecinos, se oponen muchas veces a lo que nosotros creemos, a lo que nosotros sostenemos. Por lo tanto, ¿no?, ese poder de Cristo que provoca la paz, ¿no?, en los que le obedecen, los que creen en él, en otros produce enojo, contención, descontento, ¿no?, frustración, porque hay muchas personas que esperan la paz, esperan a Cristo, quieren que Cristo sea su salvador personal, pero no quieren despegarse de las actitudes propias de la vida del mundo. Y entonces, cuando tienen que romper con el pecado, romper con las malas costumbres, mal lenguaje, romper con la forma de vida mundana, ahí es donde se produce la gran división. Sí, pastor, es verdad. Y también debemos tomar en cuenta que frente a la paz que Cristo ofrece es obviamente en un concepto de entrega hacia Él. Y obviamente tenemos un enemigo que se va a encargar de poder evitar que nosotros encontremos eso. Así que, queridos amigos, tenemos que ser conscientes que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y la única forma de poder vencer y encontrar esa paz completa es en Cristo Jesús. Satanás realmente trabaja mucho, querido pastor. Trabaja mucho para romper esos esquemas, ¿no? Por eso enemigos, a veces personas que van a aparecer ahí. Ahora, hay otra cosa, pastor Samuel, es que en realidad Jesús vino a predicar el reino de los cielos. El reino de los cielos ha llegado. El reino de los cielos, ¿no es cierto?, es el quien aniquila al reino, a los reinos de este mundo, guiados por Satanás. Pero Satanás, ¿no es cierto?, se reacciona de una manera violenta contra el evangelio de Cristo. Cuando Cristo llega al corazón en una familia, hace que unos reaccionen, ¿no?, contrarios. Es porque realmente Satanás está enojado, terriblemente airado, porque se le está quitando súbditos a él. Y justamente Jesús, eso quiere decir, no he venido a traer paz sino espada. Es decir, vengo a separar, vengo a, ¿no es cierto?, a quitar de las garras del enemigo, vengo a quitar sus súbditos para que sean súbditos del reino de los cielos. Pastor, una consulta. Aquí también el texto habla, bueno, la lección habla acerca de un aspecto de decisión también. El libro de Mateo, capítulo 10, versículos 35 al 39. Y a mí cuando leí por primera vez este texto bíblico como parte de un estudio, me sorprendió la forma como Jesús, de manera radical y firme, hace una separación de lo importante que debe ser Él en nuestra vida, ¿no? Y lo que nosotros debemos considerar. No sé si me permite leer, pastor, dice, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre y a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y aquí Jesús dice, el que ama a padre o madre
más que a mí no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Pastor, ¿qué podemos decir sobre lo que Jesús ahora está haciendo? Hay un mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre. Y aquí Jesús, no sé si podemos entender que está rompiendo el mandamiento, pero está diciendo, si tú amas más a papá o a mamá que a mí, no eres digno de mí. Si más amas más a hijo o a hija, en vez de mí, no eres digno de mí. Sí. Bueno, primeramente, yo quiero recordarle, parece una experiencia que viví hace muchos años, cuando fui a chequear, a mirar cómo estaba la persona preparada que la instructora bíblica había, le había dado los estudios para invitarla a tomar una decisión para el bautismo. Y estuve con ella allí hablándole, ¿no?, y preguntándole. Y entonces le dije yo, ¿usted está dispuesta a aceptar a Jesús como su salvador personal y a unirse con Cristo y con su iglesia por medio del bautismo? Entonces ella me dijo, sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero debo consultarle a mi marido. Le voy a preguntar a mi marido. Y si mi marido me da permiso, pues entonces yo me voy a bautizar. Bueno, ahí está presente precisamente un ejemplo de esto que está diciendo Jesús aquí, ¿no? Porque en realidad nunca le dio permiso el marido porque nunca apareció por la iglesia. Jesús estaba queriendo tomar un súbito del reino de Satanás para hacerlo del reino suyo. Pero realmente aquí había una persona que tomaba, que le daba más prioridad, más importancia al amor que sentía por un hombre que el amor que debía sentir por Jesús. Es decir, cuando nosotros amamos más, ¿no es cierto?, a un ser humano, a un artículo, a un objeto, a un lugar, a una casa, a algo que tenemos nosotros, lo amamos más que a Cristo, es algo muy, muy difícil de poder resolver. Y eso es lo que está queriendo decir aquí. El que ama más, más que a mí, no es digno de mí. Y por supuesto que tiene toda la razón, porque el amor de Dios está por encima de todo. Noten, y el mandamiento que sigue dice semejante a este, es semejante. No es igual, es semejante. Porque el amor de Dios es primero, ¿no? Y entonces lo semejante es el amor al prójimo. Yo amo tanto al prójimo, pero amo más a Dios. Si mi prójimo insiste en no aceptar la enseñanza de la palabra de Dios y en querer desviarme del camino que corresponde andar como cristiano, yo tengo que preferir a Cristo, porque mi amor por él es mucho mayor y tiene que ser mucho mayor y mucho más fuerte que cualquier lazo familiar o filial que a mí me una con alguien, ¿no? Esa es la realidad. Ahora, si mi esposa no quiere que yo vaya a la iglesia, significa que no voy a ir a la iglesia. Si mi hijo me está impidiendo de que yo sea un cristiano, ¿yo voy a dejar de ser cristiano porque mi hijo me lo impide? Eso es lo que quiere decir este texto. O sea, no hay nada que tenga prioridad, ¿no?, sobre nosotros, sino solamente Cristo. Y cuando nosotros le damos prioridad a otra cosa, ¿no?, hay personas, por ejemplo, mire, me acuerdo de un jugador de fútbol profesional que yo me entretenía con él, con su familia, y le empecé a dar estudios bíblicos, y un día, una vez me dijo, don Ciro, quiero hacer una pregunta, dígame, ¿se va a jugar fútbol en la Tierra Nueva? Entonces yo le dije, no creo que se juegue porque va a ser otro sistema de vida. Ah, no, entonces no me interesa ir al reino de los cielos. ¿Qué le parece? He visto, por ejemplo, en las murallas de una población en Santiago de Chile, donde dice, Colo Colo es mi Dios. ¿Y cuántos argentinos tienen a Maradona como su Dios? O sea, cuando el ser humano pone a otros, a otra persona, a un deporte, a cualquier cosa, en lugar del Señor, y por aquello está dispuesto a hacer cualquier sacrificio
menos por el Señor, esa persona realmente no ama a Jesús como lo debe amar. Sí, los pastores, quería aquí conversar un poquito también y aportar, ¿no? Hay algo muy, para mí, en lo personal relevante, versículos anteriores a Mateo 34. Y Mateo 32 y 33 dice la causa de por qué Jesús expresa estas palabras, ¿verdad? En el versículo 32 dice la palabra del Señor: a cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Pero a cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también lo desconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Revelando la causa de hacer, de estar en conflicto con el pecado, de hacerle la guerra al mal que existe en este mundo. No ha venido a traer paz entre esas personas, sino para quienes están en esa lucha, ¿verdad? De encontrar el camino correcto. ¿Qué les parece? No, y es verdad, es interesante, hermano Oscar, porque realmente es un tema de decisión, un tema de decisión. Una vez recuerdo, y tal vez hermano Oscar, Pastor Ciro, la primera parte de los versículos fue explicada y el motivo por el cual Dios, Jesús dice estas palabras. Y me hizo la siguiente pregunta: está bien, pastor, yo decido en vez de mi familia, en vez de todo lo que decido por Dios. Pero, ¿cómo tomo mi cruz? ¿Qué quiso decir Jesús con toma tu cruz y sígueme? Porque dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Cómo yo hago ese paso? El de padre, madre, lo entiendo. El del hijo, hija, lo entiendo. El de eso, lo entiendo. Pero, ¿cómo es eso de tomar mi cruz? A ver, permítame. Cuando dice tomar su cruz, ¿no es cierto? Nuestra cruz y seguirlo. Se refiere, ¿no es cierto?, a aquellas cosas que nos hacen bastante difícil ser cristiano. Y cada uno sabe cuáles son sus propios bemoles, cuáles son sus propios detalles o deficiencias o defectos que tiene en su carácter, en su vida. Cuando uno quiere seguir a Cristo, debe renunciar a aquellas cosas que más ama en este mundo, ¿no? Y aquello debe crucificarse, ¿no?, para poder seguir a Cristo. Es decir, hay que renunciar. Renunciar al ejercicio de aquellas cosas que amamos, ya sea a través de nuestros ojos, a través de nuestras manos, a través de nuestros sentimientos. Nada puede compararse, ¿no es cierto?, a la importancia, al valor central de hacer de Cristo lo principal, lo central, lo fundamental en nuestra vida. ¿Te parece? Claro que sí, sí, sí. Bueno, hermano Oscar, ¿Qué piensa usted en relación a eso? Bueno, en realidad el pastor Ciro tiene razón en este asunto, ¿no? Hay muchas cosas materiales o situaciones personales que nos atan a este mundo. Y en esto hay que ser sinceros, ¿no? Incluso a veces en nuestra propia familia, por ejemplo, existen personas que están tan aferradas a lo suyo y que por amor a veces de nosotros hacia ellos, es difícil soltar ciertas cosas, ¿no?, o no hablar de forma clara sobre los asuntos del Señor. Y a esto me refiero a familiares que están dentro de nuestra familia, que no son cristianos, conocen a Jesús, pero no han decidido todavía seguirlo, esto que precisamente hablábamos, ¿no? No han decidido dejar, tomar la cruz de Jesús y seguirlo. ¿Y cuán difícil se torna, pastor, hacer lo propio, ¿no? Tomar la cruz de Jesús, dejar a un lado todas esas circunstancias. Y precisamente esto nos da pie a hablar de nuestra lección acerca del egoísmo, ¿verdad? ¿Cuán difícil es dejar de hacer planes? Entonces, esta semana, mientras yo leía la lección, decía, ¿no? Es decir, nosotros debemos estar en este mundo no pensando ni haciendo planes. Si así no fuera, ¿cómo podríamos estar en este mundo? La verdad, se me resultó muy, para mí en lo personal, muy confuso, ¿no? ¿Cómo podía yo estar en este mundo y no hacer planes? Porque como nos explica nuestra lección, hacer planes significa ser egoísta. No pensar que el reino de los cielos está muy pronto y está muy cerca. Y aquí también la situación se torna difícil para muchos de los que nos escuchan, pastores.
dejar las cosas materiales por las que tanto han trabajado y dejarlas a un lado y partir y pensando en que el Señor está muy pronto en su regreso. ¿Cómo les ha resultado? Sabe que en realidad el problema del egoísmo es muy fundamental, muy grande en nuestra experiencia. Fíjese usted, Dios no le dice a usted que no haga planes. Si usted lo entendió así, pues aquí tengo que corregirle públicamente. No, Dios quiere que usted haga planes. Ahora, el problema es que si usted hace los planes independientemente del Señor, esa es otra cosa. La independencia del Señor en la planificación. Pastor, pero, perdón que le corte. Déjeme cerrar el pensamiento. Cuando nosotros hacemos planificación, planificamos, por ejemplo, el futuro económico, el futuro social educacional, el futuro de nuestra familia, etc. Cuando nosotros hacemos planes, Dios espera que seamos personas que planifiquemos. Él mismo es el primer y gran planificador. Pero cuando nosotros no insertamos, no incluimos en nuestros planes, de cualquier naturaleza que sea, la presencia de Dios, la voluntad de Dios y la comunión con Dios, entonces sí, esos planes, ¿no es cierto?, que no toman en cuenta la importancia de la acción de Dios, son lamentablemente planes egoístas. Sí, yo le quería decir, pastor, que yo me refería a los planes precisamente de los que uno conversa con el Señor y planifica con el Señor, no a otros planes, ¿verdad? Por ejemplo. Muchos de los planes personales, por ejemplo, que tengo yo es, por ejemplo, ¿no? Tener un emprendimiento. Dentro de ellos considero la presencia del Señor en la ayuda y la compañía que necesito para ejecutar estos planes. Pero yo me refería, no debemos hacer ese tipo de planes, incluso estando con el Señor. A eso me refería, ¿no? No, no, no. Usted sigue haciendo planes, pero no se queden solamente los planes. No, haga plan y programa. Programe lo que usted va a hacer. Si usted tiene metido en sus huesos la presencia de Dios, ¿no es cierto? Los planes que haga el Señor se los va a aprobar. O si va a tener una mala... mal resultado, el Señor se los va a quitar. Pero lo importante es la relación suya con Dios. Eso es lo importante. Y los planes que son dentro del cristianismo y que son para, ¿no es cierto?, no engrandecimiento a nosotros, sino para la gloria de Dios. Todo lo contrario, el Señor los bendice ampliamente. Y el Señor tiene manera, ¿no es cierto?, que a veces nos deja sorprendidos de cómo resuelve nuestros problemas. ¿Está bien? Pero ahora, hablando de eso, a ver, Pastor Samuel, está muy calladito usted. Estamos discutiendo aquí con Oscar, pero a ver, queremos incluirle a usted en la discusión. Fíjese, ¿no?, en la pregunta que aparece aquí en el día del ego, que habló del egoísmo, el hermano Oscar. Piensa en las expresiones de egoísmo en tu vida. ¿Cómo afecta el egoísmo nuestra relación con Dios, con nuestro cónyuge y nuestra familia, con la familia de la iglesia, con nuestros vecinos y nuestros colegas de trabajo? ¿Qué clave se encuentra en Filipenses 2:5 al 8? ¿Se acuerda de Filipenses 2:5 al 8, pastor? Ya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Lo leo, pastor. Sí, aquí tengo claro, el texto. Lo leo. Para eso estamos. Ok. Entonces, Filipenses, queridos amigos, hermanos, Filipenses 2:5 al 8 dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es prácticamente un contraste al egoísmo. Y yo recuerdo que cuando estudiábamos el tema del egoísmo en la facultad, el docente siempre tiende a ir a la raíz verbal, ¿no?, al tema de la palabra original. Egoísmo. Ego se traduce del latín yo, ¿no?, el ser individual, el yo. Se traduce así. Y ismos, que es la tendencia.
Entonces, básicamente, un ser egoísta es la tendencia que yo tengo a solamente ser yo y no dar a los demás. Entonces, así, desde ese concepto más, obviamente afecta a la familia, obviamente afecta a mi iglesia, obviamente afecta, y más adelante yo creo que en el estudio de la lección vamos a ver cómo esas acciones trascienden en el corazón de las personas a quienes nos rodean, ¿no? Jesús va en contrario, en contra de todo eso, del yo. Jesús dijo, no, yo, se queda mi yo, se queda a un lado. Ahora yo pienso en ti. Voy muy por bien. Ti. Ahora, el pastor, la palabra egoísmo, yo la reemplazo con la expresión yoísmo. Yoísmo. Y déjeme hacer un juego de palabras, ¿no? Yoísmo. Yoísmo. O egoísmo. ¿Sabe por qué le hago el juego de palabras? Porque ismo es, ¿no es cierto?, algo que resalta, algo que está en altura, ¿no? Entonces, decir yo ismo significa lo que yo aspiro, ¿no?, a donde quiero subir. Y ahí me recuerdo de un personaje muy conocido por usted y por mí, por ¿no es cierto?, por hermano Oscar, Satanás. Satanás, ¿no es cierto?, era tanto el egoísmo que había en su corazón, y pasaba al otro pensamiento, era tal la ambición que él decía allí, ¿no es cierto?, expresaba su deseo de ser igual e incluso superior a Dios. Me gustaría que usted mismo aprovechara de que tiene su vida cerquita ahí, la mano, busque en Isaías capítulo 14, por favor. O si no, se lo puedo dar al hermano Oscar, porque está calladito, hermano Oscar, no quiero que esté tan calladito, ¿no? A ver, hermano Oscar, lea, por favor, ¿no? Ahí Isaías 14. Isaías 14, ¿qué versículo, pastor? Versículos 13, ¿no? 13 y 14. Ok, a ver, vamos a buscar entonces. La palabra del Señor dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ok, haga un ejercicio, aunque no tenga el lápiz, pero haga un ejercicio ahí mentalmente. Y vean ustedes en el versículo 14 y 15 cuántas veces aparece el egoísmo ahí. Mírenlo, hagamos el ejercicio. No, los que nos están escuchando y viendo, hagan el ejercicio. Miren allí en Isaías 14, ¿no?, 14 y 15, las veces que aparece, ¿no es cierto?, el egoísmo presente allí. Note lo que dice. Bueno, el versículo 13, perdón, ¿no? 13 y 14. Tú que decías en tu corazón. Decías en tu corazón. Eso es presencia del egoísmo. Fíjense nomás. Yo he calculado 8 veces, pastor. Ya usted me la agarró toda, ¿verdad? No, yo está usted muy dijo, bien, está mentalmente calculo y yo calculé. Muy bien. No. Y aquí tenemos que discutir para hallar las cosas buenas, pues, ¿no es cierto? No, pero ahora no podemos discutir porque son 8 las veces. Ahora, si usted tiene un número diferente, podemos discutir. No te pongas agresivo, por favor. No. Todo lo contrario. Aquí está diciendo, decías en tu corazón, 1. Subiré al cielo, 2. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, 3. En el monte del testimonio me sentaré, 4. A los lados del norte también, 5. Sobre las alturas de las nubes subiré, 6. Y seré semejante al Altísimo, yo tengo 7. ¿No? Pero, de todos modos, en 2 versículos que aparezca 7 u 8 veces refiriéndose a sí mismo, no hay duda que este es el padre del egoísmo. El padre del egoísmo y la ambición es, ¿no es cierto?, el egoísmo en su más excelso grado. No sé si me hago claro, pero eso es el sentido de la expresión el egoísmo. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque el egoísmo lo que tiene, ¿no es cierto?, es hacer de, ¿no es cierto?, la aspiración de exaltar el yo lo principal en la vida. Exaltar el yo al tener muchas riquezas, más dinero que los demás, ¿no?, al tener hijos más hermosos que los demás, al tener hijos más inteligentes, más, con mayores cantidad de títulos. ¿Acaso cuando conversamos muchas veces y les decimos nuestros hijos aquí, nuestras hijas acá, no está el deseo de tener preeminencia?
aún en las cosas pequeñas y en las medianas y en las muy grandes, nosotros estamos, ¿no es cierto?, permanentemente inmersos en este gran mal que hay en el corazón del ser humano, que es el egoísmo. ¿Qué dice usted, Samuelito? No, sí, claro que sí, pastor, claro que sí. Y lo que a mí me llama la atención es que frente a esta situación, pastor, la respuesta a poder básicamente componer el tema del egoísmo y la ambición, Jesús pone a un niño o a los niños como ejemplo, como si fuera una respuesta a una receta a el problema del egoísmo y la ambición. Yo preguntaba, ¿y por qué Jesús pone el ejemplo de un niño como parte fundamental de la sanidad a esta enfermedad que es el egoísmo y la ambición? Claro, porque en realidad los discípulos había una rivalidad muy clara. A ellos se les olvidó lo que repetidamente Jesús les dijo: es necesario que vaya a Jerusalén, que padezca, ¿no es cierto?, de las autoridades, que sea crucificado, ¿no? Se lo dijo varias veces, pero era tanto el impacto que ocasionó en ellos cuando dijo Jesús, ¿no es cierto?, voy pues a preparar lugar para vosotros, ¿no?, y que su reino no era de este mundo, que ellos pensaron que cuando Cristo tomara, asumiera el poder, que ellos creían y esperaban el poder temporal de este mundo, ellos esperaban ser considerados por Cristo como sus principales ministros. Pero entre ellos había más que ese pensamiento. Había el pensamiento de quién de ellos sería capaz de ser el primer ministro, el segundo después de Cristo. Eso es una ambición desmedida, ¿no es cierto? Ese es un egoísmo en alto grado. Y por eso Jesús tomó un niño y lo puso en medio de ellos, ¿no es cierto? El que no fuere como un niño no entrará en el reino de los cielos. ¿Qué tiene el niño? El niño, sea pobre o sea rico, ¿no es cierto?, el niño normal, digo el niño normal, no tiene problema para jugar con quien sea, ¿no? No tiene problema para sentirse niño y vivir como niño junto con los demás. Para él todos son iguales, ¿no? Y ese sentimiento es el que cambia a nosotros ya de adultos. Nosotros hacemos, ¿no es cierto?, diferencia de clases. Este no me gusta este porque aquí hacemos selecciones. No, el Señor quiere que aprendamos a no tener un concepto más alto nosotros mismos, a no ser pretenciosos. A veces nos ultravalorizamos, nos supervalorizamos y nos consideramos superiores a los demás. Eso es egoísmo, ambición. Ese es el espíritu que había en Satanás. Y contra eso tenemos que luchar. A veces los pastores incluso nos creemos superiores a los demás pastores, ¿no? A veces, ¿no es cierto?, otros consideran a los que están al lado como inferiores. Ah, no, claro, él tiene estudio, pero no tiene esto que tengo yo, no tiene esto otro, no tiene acá, ¿no? No debe haber esos sentimientos a ningún nivel dentro de la iglesia. A veces el anciano de iglesia puede mirar a los demás, ¿no es cierto?, como por allá abajo, como mostrando que requiere respetabilidad, reconocimiento y poco menos que aplauso, ¿no? Pero tenemos que ser cuidadosos. No tenemos que darle culto al yo. El yoísmo es culto al yo, es exaltar al yo. La ambición, ¿no es cierto?, es una faceta tremendamente dramática, ¿no?, del egoísmo, que busca tener, poseer y poseer más. El Señor espera que nosotros seamos personas, ¿no es cierto?, que no sembremos el descontento. Esas cosas nuestras siembran el descontento, la disconformidad. Y a veces los hermanos pueden ir, ¿no?, pensando en el sermón, pero más pensando, ¿no es cierto?, en lo duro que fue el predicador o en lo que se equivocó en esto. En ambos casos, los sentimientos que no buscan la gloria de Dios, ¿no es cierto?, están saturados de egoísmo. Me sigue quedando todavía la interrogante del por qué no deberíamos hacer planes, ¿verdad? Y aquí hablábamos al inicio de nuestra lección, de nuestra conversación en esta parte, y si es importante hacer planes, ¿verdad? Algo que entendí y que me parece que encontramos esta respuesta en Santiago, como leíamos, la actitud del Señor fue despojarse de a sí mismo y dejar de ser Dios, a pesar de que tenía en su potestad hacerlo, ¿verdad? Y es algo que deberíamos hacer nosotros como cristianos también. Deberíamos de planificar nuestro futuro, sí,
pero pensando en que eso podría acabar mañana. Ahora, ¿cómo uno hace que eso suceda? ¿Cómo eso se pone a la experiencia personal de cada persona? Pastor Ciro, tal vez usted que tiene mucha experiencia en este asunto, ¿cómo hacemos que hagamos planes y pensando en que el día de mañana probablemente no estemos aquí, pensando en que probablemente no sea la voluntad del Señor seguir con vida para terminar o concluir esos planes, ¿verdad? Bueno, yo quiero unir lo que dije hace un rato con un pensamiento más. Hace un rato yo dije, tratando de responder a su pregunta, que en realidad cuando uno no pone al Señor en el centro de su sentimiento, de su pensamiento, de su corazón, ¿no?, en realidad todo es posible para adelante. Y la persona aprende a vivir al día de hoy, el día, al día. No vivir, ¿no es cierto?, con la preocupación de mañana. Porque el Señor Jesús al dijo... Al minuto, pastor, al minuto, ¿verdad? Bueno, ustedes avanzan más rápido que yo. Está bien, al minuto. Jesús dijo, no os afanéis por el día de mañana. No os afanéis. ¿Qué significa afán? ¿Sabe lo que significa afán? Afán es dividir, ¿no es cierto?, el pensamiento y mirar hacia adelante con un dejo de falta de fe, de falta de confianza, ¿no?, o de incredulidad. No os afanéis por el día de mañana, porque basta el día su propio afán. Eso quiere decir que no, si tenemos un Dios que nos provee todo, Él nos proveerá todo. Y ese Señor nos quiere decir, mira, hijo, ¿no?, ya llegó el momento en que tú descanses, ¿no es cierto?, tus labores, no pone en orden tu casa, como le dijo al rey Ezequías, ¿no?, porque morirás, ¿no es cierto?, no vivirás. Cuando el Señor determine qué hacer con nuestra existencia, si Él quiere detenerla definitivamente para asegurarnos, ¿no es cierto?, la salvación eterna, la vida eterna, pues gloria a Dios también. Tenemos que nosotros olvidarnos de aquellas cosas, porque ninguna de esas cosas nos van a acompañar, ¿no es cierto?, a la tumba. Lo único que nos va a acompañar a la tumba es la esperanza, cuando cerramos los ojos, de ver a Cristo y de ver a nuestros amados y hermanos en la fe. Pastor Samuel, también yo creo que un extremo del egoísmo es llegar a la ambición, ¿verdad? Y esto nos habla nuestra lección aquí contando una historia interesante. Pero nosotros rara vez entre nuestras conversaciones llegamos a mencionar, como nos dice nuestra lección, quién en realidad es el mejor entre todos, ¿verdad? Y esta es una conversación que tuvieron los discípulos. ¿Qué podríamos explicar de aquella ambición, considerando solamente lo terrenal o lo futuro terrenal y no lo futuro con Dios, ¿verdad? Creo que hay una famosa frase, hermano Oscar, que dice, ¿no?, el fin justifica los medios. Obviamente, cuando el ser humano relega a Dios de, entre comillas, su planificación, va a utilizar medios para poderlos alcanzar. Va a hacer tomar acciones y actitudes que no van a estar de acorde a lo que es correcto. Y entonces, ahí es donde se torna un problema. Ahí es donde se torna un problema. Dios no está en contra de que seamos ricos, incluso, porque incluso encontramos a un Abraham, a un Jacob, ¿no?, realmente en abundancia de bendición económica. Pero el problema está en la forma en cómo nosotros incluso abordamos nuestros planes. Yo creo que por eso es que el Señor enfoca la actitud de un niño. El niño incluso, los pequeños, yo veo jugar a mi pequeñito, ¿no?, a veces a Samuelito, más allá incluso cuando uno le pregunta, ¿no?, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Yo quiero ser policía, yo quiero ser bombero, tiene una manera de planificar suya, pero que no se enfoca en poder pisar a los demás, dejar a los demás por debajo, utilizar medios que me permitan llevar todo eso a un fin. El ser humano ya adulto no lo hace como lo hace un niño, lo hace planificando para ver a quién voy a sacar del camino, qué es lo que voy a hacer. Y es, creo personalmente, por la ausencia de Dios, ¿no?, la falta de haberme entregado a Jesús. La respuesta a la ambición
es entregarme a Jesús, dejar que Jesús more en mí, hacer de él mi vida cotidiana, y entonces yo iré reflejando. Por eso hace rato leíamos, ¿no? Haya pues el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pastor Ciro, no importan los medios, pero lo voy a conseguir. ¿Qué quiere conseguir? Es una de las frases que utiliza mucha gente alrededor del mundo, y ya que nos explicaba el pastor Samuel, es una de las frases que se utiliza incluso para denigrar personas, hacer daño a las personas, quitar lo poco que tienen algunas personas para conseguir finalmente lo que yo quiero. Es de esa ambición de la que discutían también los discípulos. Ese punto que usted ha enfocado, en realidad el pastor Samuel lo presentó en el buen sentido de la palabra, que la gente dice, no es que él dice, está claro, yo entiendo que no es que el pastor Samuel crea que el fin justifica los medios. Si él dijera eso, ¿no es cierto?, estaríamos agarrando, no, pero estaríamos pensando muy, muy mal de ustedes, ¿no? No, todo lo contrario. Lo que quiere decir aquí, ¿no es cierto?, es que la gente usa esa manera de pensar para lograr lo que quiere, ¿no es cierto?, ya sea en todo tipo, en toda suerte de cosas, especialmente la vida pecaminosa, adulterio, ¿no es cierto?, fornicación, lascivia, ¿no?, pasar por encima y pisotear la cabeza de los demás por lograr ser alguien en la vida, lo que se llama el arribismo, son elementos propios de una naturaleza no santificada. Ellos dicen el fin justifica los medios, pero el cristiano no. Yo diría, en realidad, los medios muestran, ¿no es cierto?, dónde está mi fe, cómo yo me relaciono con Dios, ¿no?, qué hago en mi diario vivir, en mi trabajo, cuánto está presente Dios en lo que hago, ¿no?, en mi relación con los demás, en mi conversación, en la forma de mirar, en la forma de enfrentar los problemas de la vida, ¿no? Eso muestra que no es así. El fin no justifica los medios. Para un cristiano tener que renunciar a cosas que aprecia mucho profundamente y que son importantes en la vida, ¿no?, es una lucha. Pero tiene que hacerlo porque el Señor nos enseña que su reino no es de este mundo. Y como este mundo tiene otro tipo de atractivos, otro tipo de actividades, yo me separo de aquellas cosas porque pueden entorpecer mi camino o mi caminar en el sendero que Dios ha establecido, que es del renunciamiento y la plena confianza en el Señor. Ahora, mire, yo tenía aquí algo que podemos comentar, Pastor Samuel. Aquí dice, ¿cómo nosotros podemos erradicar la ansiedad? La única manera de erradicar la ansiedad. Y aparece ahí en Juan 14, 1 al 6. Y me gustaría que nuestro hermano Oscar nos leyera esa declaración. Pausadamente, por favor, para que quede muy claro en la mente de las personas. Juan 14, del 1 al 6, la palabra del Señor dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Muy bien. Fíjese usted que aquí está la pregunta, ¿no es cierto? ¿Cómo erradicar la ansiedad? Ese grupo de discípulos estaban llenos de ansiedad. Hacía poco momento Jesús les había dicho que él se iba a ir, ¿no?, y que él iba a enviar el Espíritu Santo, ¿no?, otro consolador. Él vendrá y estará con ustedes para siempre, ¿no es cierto? Y eso, el hecho de que Jesús se fuera a ir, los turbó.
La palabra turbación significa, ¿no es cierto?, no hallar qué hacer frente a dos situaciones diferentes, ¿no? Y aquí el Señor Jesús le dice, no se turbe vuestro corazón, no estén ansiosos, no estén angustiados, no, que van a quedar solos. No, 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 no. Si ustedes creen en Dios, crean también en mí. Yo voy a preparar morada para ustedes, ¿no es cierto? Y si me fuere y preparar el lugar, vendré otra vez y tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor les ofreció, ¿no es cierto?, la tranquilidad, la paz, ¿no?, el terminar con la ansiedad, con el descontento posiblemente, con la angustia, tal vez. Y entonces aquí aparece el Señor diciendo, ¿no es cierto? Bueno, en realidad el que habla allí, ¿no es cierto?, es Tomás. Tomás, me parece, en el versículo Felipe. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Es lo que faltaba. Muéstranos al Padre y nos basta. Y entonces Jesús le dice, ¿no es cierto?, ¿no?, allí, versículo 5, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Brevemente debo decir que Él es el camino, es decir, es nuestro destino. Él es la verdad, es decir, es nuestro norte, nuestra confianza. Él es la vida, es decir, Él es nuestra permanencia. Noten bien, destino, confianza y permanencia. Las tres cosas básicas para la felicidad humana. Por eso que usted le puede preguntar a su hijo, yo, ¿no es cierto?, le pregunté a mis hijos, ¿qué te gustaría hacer? Bueno, ¿qué destino quieres conseguir? ¿Qué camino debes tomar para estudiar, para ser alguien? También, ¿no es cierto?, nuestros hijos y nosotros somos personas que confiamos plenamente cuando sabemos lo que es verdad. Y la vida misma, ¿quién quiere morir? Normalmente nadie. Una persona normal jamás quiere morir, ¿no? Y el Señor nos dice que Él es todo eso. Todo lo que el ser humano anhela en este mundo es el Señor. ¿Por qué estar ansioso? ¿Por qué desesperarse? ¿Por qué, no es cierto, caer en la ansiedad, en la angustia? ¿Por qué? Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene a Dios sino por mí. Es decir, yo soy todo, todo, todo cuanto ustedes necesitan. Así que Jesús es el que pone término definitivo a un corazón ansioso, a un corazón descontento, y que incluso puede llevar también a un corazón rebelde, ¿cierto? Si no ponemos a Cristo como el centro y el gran objetivo de nuestra vida, el poder encontrarnos con Él cuando venga a buscarnos. ¿Qué dice usted, Samuel, sobre eso? No, tiene mucha razón, pastor, tiene mucha razón. Creo que incluso el problema actual del ser humano es que solamente mira la situación de lo que está en sus narices, como se dice, no mira más allá de sus narices. Y Jesús está invitando aquí a poder principalmente mirar, no solamente, y por eso es que Él habla de la patria celestial. Personalmente creo que por eso es que Jesús habla de la patria celestial. Voy a preparar un lugar para vosotros. El ser humano muchas veces se enfoca en lo que mira por delante y no mira mucho más allá, como usted habló, destino. Mi destino no es esta tierra, yo no voy a vivir aquí. Entonces, automáticamente mi ansiedad se va a ir alivianando al saber que este no es mi planeta. En sí mismo, el pecado sigue aquí, mi vida está más allá, quiere Dios que yo mire más allá, con Cristo Jesús yo voy a mirar más allá, el reino de los cielos, más allá. Entonces, creo que Jesús fue muy puntual al poder observar desde esa perspectiva. No se turbe vuestro corazón, creen en Dios, crean también en mí. Y es por eso que ustedes miren la patria celestial más allá. Si yo te prometo levantarte cuando estás caído, si yo prometo hacer de ti y hacer que consigas todo lo que puedes y crees en mí, pues créelo, así lo haré. Y la confianza en Dios realmente se enfoca en eso, ¿no? Ahora, el profeta Jeremías, ¿no es cierto?, responde a una pregunta. ¿Qué nos pide Dios que hagamos nosotros? ¿Qué nos pide Dios que hagamos nosotros? ¿Le gustaría leer ese texto, hermano Oscar, por favor? Jeremías, capítulo 3 y versículo 22. Jeremías 3, 22. Jeremías
Jeremías 3:22 dice, la palabra del Señor, convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí, nosotros venimos a ti porque tú eres Jehová, nuestro Dios. Qué hermosa declaración de parte del Señor. Primero, el Señor nos conoce como somos. ¿Cómo nos cataloga, Pastor Samuel? Hijos rebeldes, ¿verdad? Rebelde. A ver, espérese un poquito. ¿Usted se considera un hijo rebelde, hermano Oscar? Claro, pastor, en muchas situaciones de la vida, sí. Somos rebeldes, ¿no? Somos rebeldes, ¿verdad, Pastor Ciro? Yo soy rebelde. Yo soy rebelde. Yo le he dado mucho trabajo a mi Señor. No tengo duda. Aquí sonrío, pero no soy una persona fácil de manejar, y yo creo que Dios está muy misericordioso. Mucho, mucho, mucho. La rebeldía es algo propio del corazón humano. ¿Y Samuel, usted qué? Sí, Pastor, también, ¿no? Es natural, es algo natural la rebeldía, ¿no? Pero, y cuando trasciende a ser rebelde sin causa, ahí se torna peor todavía. Es de otra cosa, ¿no? Ahora, fíjese, aquí dice, convertíos a mí, hijos rebeldes, y yo sanaré vuestra infidelidad. Yo sanaré vuestra infidelidad. O sea, ¿no? El Señor espera solamente que nos convirtamos a Él. ¿Y qué es conversión? Volverse hacia Él, nada más volverse hacia Él. Dar vuelta a las espaldas a la vida mundana y volverse al Señor. Si diariamente nos volvemos al Señor, ¿no? Y este pensamiento, ¿no es cierto? Ya lo hemos dicho varias veces. Si diariamente nos volvemos al Señor, indudablemente Él nos sanará. Nos sanará de esa rebelión. Él nos sanará. Y yo le digo, no, por mi propia experiencia, Dios ha sanado grandemente este mal de mi corazón, de la rebelión, ¿no? Por su misericordia. Por eso, con tanta alegría y con tanto gozo, lo busco de mañana temprano y estoy en comunión con Él, porque siento que Él es mi primera y gran necesidad de mi corazón, su presencia. Convirtamos, volvámonos a Él, y el Señor, ¿no es cierto?, nos dará la sanidad a nuestra ansiedad y calmará nuestro descontento. Amén. Una de las cosas que podemos resumir del estudio de nuestra lección, porque ya vamos llegando a la parte final de nuestra lección también, es, yo pienso, pastor, que deberíamos ser ambiciosos. Ambiciosos, pero por buscar las cosas del Señor. Esto es, literalmente, a veces se torna difícil por la situación, por las cosas que uno tiene que hacer a diario vivir, ¿verdad? Porque hay cosas que probablemente el tiempo se nos pasa, ya tenemos que ir al trabajo o hacer las propias actividades del hogar. Pero debemos ser ambiciosos en buscar el reino del Señor. Y eso es para lo que nosotros estamos en esta tierra, ¿verdad? Podría concluir con ese primer resumen. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, yo pienso que el Señor espera que nosotros seamos ambiciosos. Pero ¿cómo si hablamos contra la ambición? ¿Ahora estoy hablando a favor? No. Procuro estar en armonía con lo que usted dice, pero desde el punto de vista bíblico dice claramente, si alguno apetece obispado, buena cosa desea. Mire qué interesante. Pero es necesario que el obispo sea y da una cantidad de características. Es decir, está diciendo, Dios espera que yo tenga, haga planes, que planifique, que aspire a cosas mayores, ¿no? Ya dijimos, siempre que tenga como centro y objetivo buscar la gloria de Dios, además de lo que pueda favorecer a la familia. Pero más que eso, Dios espera, ¿no es cierto?, que nosotros seamos personas que estemos constantemente buscando su presencia, su bendición. Y aquí el Señor desea que nosotros tengamos siempre el deseo de superarnos, de superación, ¿no? Ese sentimiento nunca se debe apartar de nosotros. Pero no superarnos para ser superior a los demás, sino superarnos para poder nosotros adquirir nuevas condiciones de mejor relación con nuestros señores y con nuestros semejantes. Cada vez mejor, más habilidades para servir al Señor.
y hacerlo todo para su gloria. Eso es lo que me parece a mí. Amén, pastor. Y otra de las, pastor Samuel, otra de las situaciones naturales por las que nosotros luchamos a diario, cada minuto, como decíamos, es la transformación de nuestro carácter, ¿verdad? Y de esto habla toda nuestra lección esta semana. ¿Cómo podemos cambiar ese carácter en las situaciones en las que hemos ido leyendo o discutiendo durante este tiempo? La respuesta siempre va a ser Cristo. Y la lección siempre enfoca la misma respuesta, Cristo. Aunque te laves con lejía y con jabón, la mancha de tu pecado permanecerá delante de mí. Y es que cuando los esfuerzos humanos de cambiar, y tal vez puedes conseguir hacer un cambio, querido amigo, hermano, 1 o 2 días, pero te das cuenta que nuevamente vas a volver a caer, porque estás luchando solo. Y es que esta lucha no es contra carne ni sangre, vuelvo a repetir. Satanás es más astuto, hay un dicho que dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Entonces, no vas a vencer solo. Si tú y yo no somos conscientes de que todo esto es una lucha espiritual más fuerte contra un enemigo más grande, ¿qué haces cuando vas a la guerra, cuando vas a una batalla? ¿Te vas sin armamento? ¿Acudes a quien puede proveerte de mayor armamento? ¿Qué es lo que haces? ¿O vas solito? No. Una guerra vas con todo lo que puedes, buscas con personas de mayor experiencia y comienzas a hacer cosas no por tus fuerzas, sino por lo que el resto puede colaborar junto a ti, especialmente en armamento. Y aquí la única batalla que podemos ganar es con Cristo Jesús. Él es el más poderoso, el que incluso no podríamos decir que creó a Satanás, porque Dios no creó a Jesús, no creó a Satanás, ¿no? Jesús creó a Lucifer. Él decidió ser Satanás, pero aún él es el creador por encima de todas las cosas. Por lo tanto, él es el único que puede vencer. Aquí hay un ejemplo muy claro en la Biblia, hermano Oscar y pastor Samuel. Está en 1 Corintios 9, 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, mas solo uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Y todo aquel que lucha, de todo se abstiene, de todo se abstiene. Y ellos son la verdad para recibir una corona corruptible. Pero nosotros nos abstenemos de todo para conseguir una corona incorruptible. Así que yo de esta manera corro. ¿De qué manera corría el apóstol Pablo? Aquí lo dice. Dice que él corría, ¿no?, de una manera tal que se abstenía de todo lo que era un obstáculo en una relación correcta y profunda con Dios. Eso es lo que quiere decir aquí. Dice, yo de esta manera corro, no como a la aventura, es decir, no por diversión. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, ¿no? ¿Ustedes han visto alguna vez a alguien que fue boxeador, no es cierto? Le enseñaron a hacer sombra en el box, ¿no es cierto? Y a esquivar y a lanzar golpes y todo. Y a veces no solamente se está echado a perder porque los tantos golpes que recibieron, y usted lo ve en la calle siempre, ¿no?, tirando golpes, haciendo cosas. Dice aquí que uno nunca debe de preocuparse de golpear al aire. Y el versículo 27 corrobora esto. Sino que golpeo mi cuerpo. Es lo que yo decía hace un rato, ¿se recuerdan? Cuando les dije que nosotros teníamos que abstenernos de todas aquellas cosas que son un impedimento para llegar a Cristo. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Debo yo estar al servicio de mi cuerpo o mi cuerpo debe estar al servicio mío? Es decir, si mis pies quieren ir a tal parte y no es el lugar correcto, mi mente tiene que, ¿no?, golpear el cuerpo, es decir, no lograr, no sé, que vamos a ir al lugar prohibido, al lugar que está incorrecto. Dios espera que nosotros aprendamos a decir no. Aquí está el tema ese, ¿no? Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. No nos salvaremos por ser predicadores, pastor Samuel. Nos salvaremos por la gracia y misericordia de Dios. Y teniendo esto presente,
tenemos que recordar que mientras no ponga mi cuerpo en servidumbre, no podré vivir una vida que realmente me libere del descontento, me libere de la ansiedad, de la rebelión, de la angustia. Dios quiere que yo viva en paz, que tenga la paz suya en mi corazón. Como reflexión final, nuestra lección nos habla acerca de la importancia que tiene para nosotros. Y aquí quisiera una respuesta como reflexión final también, Pastor Ciro, Pastor Samuel, cada uno. Obviamente visto de diferente arista, todo lo que podamos poseer en este mundo, todo lo por lo que podamos trabajar, todo el esfuerzo que le podríamos poner a obtener bienes, riquezas y a guardar aquí en esta tierra cosas improductivas, aunque ante el mundo esto parezca muy productivo, ¿qué importancia cabe aquí resaltar sobre la segunda venida de nuestro Señor? Comenzamos con nuestro Pastor Ciro. El apóstol Pablo dice allí en Efesios, dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Es decir, yo tengo que aprender a mirar más arriba, ¿no? Claro, no estoy diciendo físicamente, ¿no es cierto? Porque si me ven mirando solamente para arriba, van a pensar que estoy un poco raro, ¿verdad? Pero está diciendo que yo tengo que poner mis objetivos, mi punto, ¿no es cierto?, de futuro hacia adelante, tengo que aprender a poner las miras, ¿no?, el interés en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Las de la tierra me producirán los mismos efectos que le producen a todos nosotros. Pero si yo pongo la mira, el objetivo, ¿cierto?, pongo el blanco en las cosas de arriba, indudablemente allí está el Señor Jesús intercediendo por usted, hermano Oscar, por usted, Pastor Samuel, por mí, por nuestros hermanos que nos ven, está intercediendo por nosotros y Él quiere que usted y yo podamos estar totalmente confiados que nuestro futuro está arriba en los cielos, de donde Cristo vendrá a buscarnos. Samuel. Creo que la segunda venida de Cristo pone una recompensa final frente a la meta que debemos conseguir aquí. Ya lo dijo el pastor Ciro, ¿no? Mateo 6, 19 al 34, Jesús es muy claro diciendo, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín, ¿no?, principalmente se corrompen, y donde los ladrones, ¿no?, hurtan. Dice, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni donde los ladrones no pueden entrar, no hurtan, no roban. Queridos amigos, cuando tú y yo miramos la patria celestial, miramos el cielo, que es real, por el hecho de que Jesús mismo lo dijo, las preocupaciones de esta tierra van a ser preocupaciones que tenemos que afrontar, sí, porque aún estamos en esta tierra, pero no van a ser el fin de nosotros. No es como la teología que habla acerca de un sufrimiento eterno para poder hacer frente a lo que nosotros vivimos o hacemos, sino una bendición eterna que el Señor quiere darnos allá en la patria celestial. Entonces, cuando, por ejemplo, tú planificas viajar a un lugar muy especial, y sabes que está a una distancia una distancia de tiempo prudente. Sabes que tienes que ahorrar, sabes que tienes que hacer muchas cosas para poder llegar a ese punto. Pero no te importa en algún momento pasar por esa dificultad o restringirte tal vez de gastar algunas cosas, porque tu mente está en llegar a ese lugar especial con tu familia. Lo mismo, el cielo es un lugar prometido por Jesús. Y si tu mente y mi mente están en esa patria celestial, en esa segunda venida de Cristo, donde incluso Él promete que ya no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor, ni clamor, lo que vayamos pasando en el proceso no nos va a afectar a poder llegar a ese momento especial y disfrutar de las bendiciones. Mira hacia el cielo, mira hacia la patria celestial. Amén. Nuestra lección concluye esta semana mencionando lo siguiente. No puede haber crecimiento o fructificación en la vida que se centra en el yo. Y aquí una petición directamente hacia ti, mi querido hermano. Si has aceptado a Cristo como tu salvador personal, debes olvidarte de ti mismo y tratar de ayudar a otros.
Que el Señor pueda bendecirte durante esta semana que comienza, que puedas encontrar la verdadera, digamos, el verdadero ejemplo en nuestro Señor Jesucristo para transcurrir día a día haciendo lo mejor que puedas para parecerte a nuestro Señor Jesucristo. Esto va a guiar el camino que puedas seguir a lo largo de tu vida para pensar que hay cosas más importantes que el oro, como ya hemos visto, más importantes como el tener la vida eterna al lado de nuestro Señor Jesucristo. Cuando entendemos ese concepto pequeño, entendemos finalmente cuál es nuestro propósito en la tierra. Así que a buscar a Jesús, no solo hoy, sino durante el resto de nuestras vidas. Que el Señor los acompañe y que los guíe.